Ese tipo de comidas donde uno se puede sentar a la mesa y compartir un plato, ¿cierto? donde todo el mundo puede partir y puede disfrutar de sacar la porción que, que le gusta, uh -huh. sobre todo cuando hacemos un asado variado, donde tenemos diferentes carnes, eh, pues me parece una cosa que le permite a, a la gente, ya sea con amigos o con familia, estar compartiendo en un momento agradable, en una mesa, en una finca, en la casa. Listo. Y a los asados, por ejemplo, en los asados le combinas algo que tenga que ver con vegetales, con plantas, con las salsas. Siempre. Siempre intento que haya vegetales en la mesa, es uh -huh. decir, que haya una ensalada, cierto. Uh -huh. Pero además de eso, lo que veo acá y de lo que me estoy dando cuenta es que las aromáticas sirven además y porque lo he visto y porque las compro ya hechas, pero nunca las he sacado de alguna de un huerto, cierto, sacadas de la tierra a la mesa. Me parece súper bacana la idea. De, 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 poder, de poder tener salsas para la carne, porque veo aquí aromáticas y plantas pues, que nos sirven para eso. Sí, eso te iba a preguntar: que si alguna de esas veces que has convocado a una comida, a un asado, has hecho una preparación directamente de la tierra a la no, mesa, de no, la planta a la no, mesa. No, nunca, nunca. Entonces, nunca. Vamos la a invitación uno. de hoy sí. es a que conozcamos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una salsa pesto. Uy, qué rico. A qué base bueno. de albahaca. Sí. ¿Cierto? Pero la salsa pesto, si la queremos hacer nosotros mismos, vamos a aprender entonces cómo sería tener una planta de albahaca en casa. ¿Listo? Entonces, tú puedes empezar a tener una planta a partir de semilla, que serían estas las semillas de albahaca. Sí. Cierto. Si miramos acá la planta. Pero espérate, más despacio, Edwin. Vení, acompáñame aquí para que veamos. Estas son las semillas, ¿no? Sí. Pero entonces estas semillas ¿Tú las sacaste directamente de la planta o yo las puedo conseguir en alguna parte? Ya te voy a contar. Mira, si yo tengo una planta de albahaca ya, sí. la dejo crecer hasta que ella eh, eche la flor, luego se convierta en fruto y ahí sí. sacar la semilla y sería esta. Sí. ¿Cierto? O también yo puedo, acá ya está desmenuzadita, mira, estas pequeñitas sí. negritas, esas son las semillas. ¿Y se siembra solo, solo la semillita negrita? o viene incluido con este con este con esta cabecita que está ahí. Idealmente debes escoger las semillitas sueltas, sí. pero de todas maneras eso en la tierra se encarga, se, pues se, lo que pasa, lo que ocurre es una se degrada la materia orgánica sí. y queda la semilla y empieza a germinar. Esto me huele rico. ¿eh? Esa es deliciosa. Oh, Mira es la, en la planta misma sí. huele mucho mejor. Oh. Oh, riquísimo. Otra opción es conseguir la semilla ya, digamos que, eh, en venta directa, sí. normalmente en algunos eh, almacenes agroecológicos y se recomienda mucho en mercados orgánicos porque es una semilla muy fresca, sí. muy recientemente sacada o extraída del fruto sí. y es más recomendable para, para sembrarla. Y sem uno, uno puede conseguir eh, esas semillas que dicen que duran mucho, ¿es porque tienen algún elemento que, que las eh, hace perdurar más? Normalmente el almacenamiento de cualquier producto sí. y sobre todo eh, alimenticio natural, para poderlo preservar por mucho tiempo, siempre le, le pueden, normalmente le adicionan algo. Entonces sí. por eso recomendamos que sean en mercados agroecológicos, en mercados verdes, porque te van a entregar una semilla muy reciente, como te dije. Estas de paquete que también son buenas, tienen, pues digamos que otros elementos de conservación. Para mí de todas estas aromáticas que estoy leyendo acá, porque las tienes muy organizadas, uh -huh. ají, orégano, romero, tomillo, ahí está la albahaca, está el... Pronto alivio. Pronto alivio. Para mí es la que más me llena, porque me gusta mucho en las ensaladas uh -huh. y me gusta mucho para acompañar, digamos, eh, es de esos aperitivos con queso, jamón, ¿cierto? Es Que esté ahí con, con tomate seco, uh -huh. un poquito de vinagre, un poquito de, de aceite de oliva. Eh, la albahaca. Mira, acá tenemos además una una sí no la morada. Esta es una albahaca morada y esta es una albahaca, pues la que las más de la más conocida, que sí. es igual a esta. Sí. Eh, es ideal para preparaciones frescas. Sí. Se puede echar incluso en los jugos y da pues un toque. En los muy, jugos. Sí. ¿Y o sea la, licuar eh, jugo con, con hojas de albahaca y te sí. queda con un sabor delicioso. Delicioso. De hecho hay, hay inclusive cócteles, ¿no? Que tienen. Sí, albahaca. claro. ¿Qué diferencia hay entre la morada y la y la verde? Es una variedad, dentro de la especie es una variedad eh, que tiene su coloración morado, pero igualmente es muy aromática, es consumible. Bueno, muy bien. Entonces vamos a sembrar. Listo. Okay. Entonces, yo tengo las semillas. ¿Qué debo hacer? Puedo reutilizar una bandejita de estas de icopor Sí. Y para sembrarla debo hacer una mezcla de humus sí. o compost, tierra de compost, que es tierra abonada, sí. es materia orgánica pura. Que normalmente se obtiene al poner al, eh, a descomponer mmm, cáscaras de alimentos okay. sin procesar, okay. ¿cierto? sin haberlas eh, untado en Todo ningún lugar. Todo lo otro que vamos a ver lo encontramos en cualquier parte. Sí. ¿Cierto? O sea, no, no, no tiene que hacer ningún proceso extra, sino tener los elementos, se pueden sí. comprar sin problema. Okay. Y de hecho, también, eso lo veremos eh, en otro programa seguramente, cómo elaborar sí. nosotros mismos eh, un compost, por ejemplo. De acuerdo. Okay. Entonces, lo que debo hacer es una mezcla de compost. Un poco de tierra, sí. de, perdón, de arena, ¿cierto? Voy a bajarlo un poquito para que vamos sí. a ver más eso. Perfecto. Esto es como la cocina. Y eso estoy que viendo, la ¿no? la pueden... sí. con la mano. Sí. Y, bueno, entonces debes tratar de mezclar para que quede homogéneo humus y arena. Bueno tienes que dejar a mí porque yo también quiero saber entonces claro. qué, cómo, es que, cómo es que funciona. Pero entonces esto es compost con, con eh, arena, arena. mezclado. ¿cierto? Perfecto. Listo. Perfecto, listo. ¿Qué más, qué más tenemos que in, eh, incorporar? Puede ser ya. Esta puede ser la, la base para nosotros poner a germinar una semilla. Okay. Entonces yo hago una pequeña... Voy a hacer una y luego tú. Sí, pones claro, dale. Hago un pequeño orificio. Sí. Deposito unas tres semillitas puedo cogerlas así sí pues ahí te las estoy sí, mostrando sí sí ahí están tiempo. ahí están yo te creo <laughs> sí y tapas mira que la capa que yo puse de este sustrato de este contenido es muy delgada sí simplemente es, es muy para que, muy delgada es decir muy delgada Es decir aquí voy a abrir yo el huequito para mí sí, ¿cierto? claro voy a la abro hasta el fondo voy a tomar las tres semillitas aquí están uh -huh. cierto Vamos a meter acá y simplemente la tapamos. Superficial, ni superficial. siquiera. O sea, acá porque tenemos una capa muy delgada de, de sustrato. Okay. Pero si fuera un poco más profunda, que también lo puedo hacer, eh, no hay que enterrarla pues hasta el fondo, hasta el fondo, sino que quede superficial. Eso sí que me dé para cubrirla. Okay. Listo. Bueno. Entonces yo la dejo. Importantísimo y vital para la germinación de cualquier semilla, mantener húmedo el sustrato. Perfecto. Listo, entonces Perfecto. esta es una forma. Listo. En unas tres o cuatro semanas puedo empezar a ver el brote de la semilla sí. que se llama plántula. Sí. Cuando la plántula esté a esta altura, sí. que tenga ya por ahí tres, tres, dos o tres niveles de hojitas, sí. entonces yo la puedo trasplantar a una maceta. Pero espérate un segundo. ¿Esto qué es? Esto es una bandeja plantuladora. Sí, y esto... Es necesario para cualquier persona que lo tenga en la casa o no? No, no yo, es necesario. Yo, 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 aquí ya creció este va y a lo ser puedo tu semillero. A... Sí, okay. Ah, este perfecto. Esto hace este mismo proceso, sí. perfecto. Listo. Este va a ser tu semillero. Este es otro a nivel pues, oh, okay. digamos más masivo. Oh, listo. Eh, entonces, pues para para poner a germinar muchas plantas a la vez, sí. cierto. Pero en casa podemos hacer perfectamente eso. Cuando la planta germina y llega a este tamaño, entonces nosotros la debemos trasplantar a una maceta que ya tenga pues buena tierra, o una maceta con mayor capacidad para que ella se alcance a desarrollar y me crezca como una planta que yo ya pueda aprovechar, sí. como alguna de estas dos. Estas dos son albahaca, esta es albahaca menuda, esta es una albahaca eh, más, más, digamos, más conocida, pero ambas son albahaca. Ahorita hueles esta, que es ya te la va a pasar no, de una vez. vez. De una de una vez. vez. ¿Con esta con la que vamos a hacer el pesto? No, 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 es no, no, deliciosa. no es una cosa... Pues entonces hay que programar idea. el asado. Delicioso. ¿Qué qué? <laughs> hay que programar un asado para que nos ah, comamos ah, unas papas me, con ese me, pez. Me gustó esa idea, ¿sabes? Sí, ok. Sí. Delicioso. Bueno, entonces vamos a, a sembrar la plántula. La plántula, listo. Semilla germinada se llama plántula, sí. ¿cierto? Que es una planta bebé. Sí. Ok. Entonces, ¿Sembramos una sola? Sí. ¿Una sola? Debemos en, este, en una maceta como esta. Es el tamaño a partir del cual debo empezar okay, a sembrar, perfecto. cierto. O sea, más pequeña no, tendría que volverla a trasplantar luego. Perfecto. Luego, entonces esta maceta. Sí. Dale lo haces vos. Sí, yo quiero hacerlo. Listo de una. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Debo poner una primera capa sí. de material de drenaje, que en este caso se llama. Esto es eh, chip de coco. Chip de coco. Uh -huh. Sí, esto es. Bueno, ¿cuánto más o menos? Si la maceta es esta, sí. debo tener unos Dos deditos. Okay. Pues es proporcional, pero es una base Listo. de dos dedos. Perfecto. Entonces le hace falta un poquito más. ¿Dónde consigo esto? En vivero se consigue sí. fácilmente. ¿Más eh, o menos así? Sí. Ok. Este material es importante porque la tierra que yo luego le voy a adicionar pues para poder sembrar sí. va absorbiendo agua, ¿cierto? Pero el exceso de agua se va a retener en este material. Entonces eso me va a ayudar a que si la planta pasa unos días sin buena humedad, aquí hay reserva. ¿cierto? Ok, perfecto. Este material absorbe absorbemos. ¿Qué mucho. más le ponemos a esto entonces? Luego vamos entonces ya con la tierra Ajá. abonada, sí. que es la que normalmente conseguimos también en viveros. Esa tierra tiene una mezcla. Sí, puedo ya. Dale. Sí, dale. ¿Cuánto más o menos? Vamos a echarle dos eh, puñitos porque dos puñitos. acá tenemos. Es que es que es que uno con buzo, pues aquí ah, no sí. me, me remango bien. Sí, viniste ya. muy elegante. Sí, sí, demasiado. <laughs> me fue la mano, pues. Listo. listo. Tierra. Eh, ah, no, vamos a continuar porque vamos a sembrar es una plantulita. Okay. Entonces vamos a subirnos por ahí hasta acá. Ok, listo. ¿Sí? Vamos a hacerlo. Aquí está todo mezclado ya. Esta tierra la que conocemos como capote, que sí. mi mamá dice: ¡Ay, cómpreme, hijo, sí. vaya, cómpreme un una bolsa de tierra de capote <laughs> o que pasan por la tierra por la casa sí entonces de es tierra o nada tierra de capote es sí. una tierra que tenemos que saber que es importante que ya está mezclada tiene una mezcla de materia orgánica sí. que es el humus que con el que trabajamos la, para la germinación sí. arena sí. y cascarilla de arroz perfecto estas últimas le dan la soltura a la tierra sí. si yo tengo solo eh, este material que es el humus o compost, o sea es muy nutrido, es donde realmente están todos los nutrientes y es muy bueno para la planta. Sí. Pero si yo no lo mezclo, entonces lo que va a pasar es que si pasa por un tiempo de mucha sequía se me va a volver una roca o masa. una una roca dura. dura. O si le pongo mucha humedad se me va a volver un lodo y un pantano. Eh, la cascarilla de arroz y la arena materiales de drenaje sí. para la mezcla del sustrato, hacen que la tierra tenga soltura, que estas pequeñas no. raíces puedan empezar a viajar por dentro de la tierra y la planta pueda crecer. Listo. ¿Todo esto se consigue en los viveros? Todo esto se consigue por separado, sí. pero mezclado, además, ¿no? o mezclado, ya la tierra... Perfecto, sí. Pero ya puedes llegar a un vivero, sí, sí. Un vivero a chicanear a y decir, sí, no, a mí dame compost y dame drenaje y dame cascarilla. Listo, sí. sale, y vale, sale <laughs> Listo. y vale. Bueno, tenemos Entonces, aquí, tenemos, ¿está bien así? Sí, ¿está bien así, así está perfecto. perfecto. Listo, ¿qué hacemos ahora? Con el dedito voy a hacer un orificio, sí. más o menos del tamaño de 2 de, de, de. a 3 centímetros, del tamaño de, la, de lo que mide pues la bandejita donde tengo la plántula. Perfecto. ¿Sí? Hago el orificio. Si la tierra está muy seca, sí. lo que hago... Entonces no deja, no deja hacer el huequito no deja hacer entonces el huequito hay que hacerlo para que quede el hace espacio derrumbe, perfecto. Exactamente. Sí, entonces, si la tierra está muy seca, le agrego un poquito de agua. Sí. Trato de mezclarla un poco. Aquí nos vinimos a untar. Ah, está muy bien. <laughs> Eso no es problema. Listo. Listo. Ahora hasta sí, como que me en deje... este espacio, sí. Exacto, hasta ¿cierto? que me deje hacer el huequito. Perfecto. Ah, sí, perfecto. Ahora sí, ¿cierto? Listo, perfecto. Entonces, ahora voy a tomar. La plántula. Okay. Como te dije, es una planta, es un es una planta bebé. Sí. Entonces hay que manipularla con mucha delicadeza. Sí. Idealmente se toma de acá del cuello, sí. que es el empate de donde nace la planta y su follaje y sus hojas. Perfecto. Entonces se toma el cuello. Perfecto. Se introduce. Sí. Dale, hazlo tú. Yo, pero yo quiero la morada. De una. ¿Sí? Claro, esa te gustó más. Sí. Listo. Es que nunca la había visto. También la misma, la misma. La misma sí. La debo Cierto. poner ahí al mismo nivel donde ella empieza a, okay. a tener su follaje. Okay. No cubrirla demasiado porque okay. entonces la voy a ahogar. Okay. Entonces le junto la tierra. ¿No se aprieta en la base? No, no necesariamente. Si es una matera, una maceta sí. rígida, sí. estable, no tengo no que apretarla. Okay. Exacto. Perfecto. Es mejor que ella vaya pues como agarrándose sí. solita. Listo. Listo. Importante. A pesar de que, que la recomendación no sea apretarla, sí. lo que sí debo tener muy presente es que sus raíces queden todas cubiertas, sí. que no queden expuestas. ¿Esto ya, yo ya no necesito abono para nada? En este momento, inicial de la siembra, como es un, es, usaste una tierra abonada, entonces inicialmente no necesitas abonarla. Lo que debes hacer es regarla. Sí. Una vez sembrada, sí. la riegas. El abono debe ser después, cada okay. dos meses... Eh, Mínimo, sí. ¿cierto? Mínimo o máximo. Pues. Eh, eh, idealmente no pasarte de los dos meses. Ok. Es muy charro porque a veces la queja es: ay, pero es que a mí esa mata la tenía divina. Sí, sí, sí. Eh, y llega un momento <laughs> y mírala, mírala, pues tan desagradecida. yo como la cuida. <laughs> ¿Oíste? ¿Y, ¿Y estudiaste algo para hacer esto? He estudiado bastante, bastante. Eh, por pasión. Sí. Digamos que acá en el pero... para preparar con carnes para acompañar las carnes qué eh, otras aromáticas podemos usar el cilantro ¿Sí? eh, que la conocemos más como pues en el campo de las hortalizas por decirlo de alguna manera pero es también del gremio de las aromáticas sí. y es especial para hacer chimichurri no, por ejemplo qué maravilla Entonces, un día sabemos que, que hacer un chimichurri sí. bien rico podemos hacer otra Especial. Bueno, pero entonces vamos a, vamos a retomar para que la gente vea, además que es muy fácil esto se puede hacer en la casa, sí. ¿cierto? Eso es lo digamos lo primero, ¿cierto? Enseñar a la gente que todas estas cosas que estamos haciendo acá las hacen en la casa de manera muy fácil. Entonces, sí. retomamos. Tenemos aquí las semillas, las pudimos haber comprado en un mercado orgánico, uh -huh. ojalá uh -huh. mercado orgánico. Ya las sembramos acá, tenemos aquí una, una camita muy sencillita, un, semillero. un semillerito, es semillero, que utilizamos inclusive algo que podamos tener en la cocina, reutilizable. Eh, cuando ya la, la plántula ha crecido una capa de tres hojas, ¿cierto? Lo tres podemos trasplantar tres niveles, lo podemos trasplantar a un eh, envase, a una matera como estas, que es la mínima, ¿cierto? Menos de esto Ese no es el recomendable. El mínimo, eso para que una planta pueda empezar a crecer bien. Perfecto. Y tenemos y las hemos sembrado en una en una tierra de capote, ¿cierto? Que tiene eh, la mezcla del compost, de este cisco de arroz, uh -huh. arena y tenemos el chip de coco. Perfecto, que es el que absorbe el agua. Listo. Exactamente. Ya tenemos aquí eh, la plántula sembrada. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Esas son dos opciones para empezar a tener planta sí. de albahaca o comprarla ya desarrolladita Perfecto. en el vivero. En cualquiera de los tres casos, pues yo tengo que empezar a hacer cosas en casa. Si la compro así... Debo trasplantarla porque en esta bolsa ya empieza a estar estrecha. Perfecto. Entonces esta es una planta de albahaca, albahaca menuda, ya desarrollada. Sí. ¿Qué tengo que hacer? Como ves, es más, más grande, tiene más follaje que la plantulita pequeña. Entonces voy a usar una maceta que tenga mucha más capacidad. Perfecto. Puede ser esta. Sí. Eh, lo mismo. Entonces capa de drenaje abajo perfecto de una vez mira te voy a mostrar este otra posibilidad de drenaje ah puede ser piedritas entró, entró también la piedra entró la piedra ¿Es ahí esto o esto sí puede o sea, usar cualquiera de los vamos dos vamos a usar piedra entonces porque Echemos ya usamos piedra el... para que sea diferente pero este no absorbe entonces ¿de dónde queda el agua que me dijiste que absorbía el chip de coco en, en la otra maceta entre no absorbe porque pues no chupa claro. agua por decirlo así pero si es una capa que nos va a acumular agua entre en, en esa capa va a quedar agua, no va a quedar en la tierra, exacto. que es lo que nos interesa. Sí, que no quede en la tierra porque se me va a volver un lodo, sino que se repose abajo. De acuerdo. Muy importante, este detalle. Sí. La mayoría de, mira, lo ves ahí. Sí, sí. La mayoría de macetas tiene, debe tener orificio de salida de agua. De drenaje. De drenaje, sí. Exacto. Aparte de eso, le he hecho yo la capa de drenaje. Perfecto. Luego vamos con la tierra. Perfecto. Esta piedra también se consigue en depósitos, sí. también en los niveles ya, ya empiezan saben a vender. que la gente los, sí. los utiliza. Perfecto. Bueno, vamos a echar esta arena que es. Tierra. tierra. Esa ya es el sustrato. Tierra de capote. Exacto. Vamos a echarle primero dos paladitas. Son dos paladas completas. Sí, porque. Ay. Sí. Porque mira que tenemos la planta que ya tiene eh, sustrato, Perfecto. entonces vamos, vamos a usarlo a también. No, sí. eso no se el, el sobrante esto nunca se bota? No, idealmente lo que debo hacer es, mira, sí. empiezo, ya te va a enseñar por qué no se bota el todo. Perfecto. Entonces rasgo la hoja, la es la, hoja, la bolsa. Sí. Mira cómo se ve el tejido de las de la raíz, de las raíces. Perfecto. ¿cierto? Entonces. Idealmente debo voltear la planta, sí. retirar la bolsa. Si yo empiezo a manipular mucho esto para quitarle ese sustrato, sí. se me puede deteriorar las, las, las raíces. raíces. Sí, se puede. La idea es que conserve todo lo que tiene porque igual. En igual, algunos ahí casos, creció. sí, ahí creció. En algunos casos se va a desmoronar. Sí. No importa tampoco. Sí. Si puedo conservar, lo conservo. Si se desmorona, yo de todas maneras acá le tengo que adicionar tierra. Perfecto, dale. ¿Cierto? Entonces la volteo. Sí. La acomodo. Sí. No sé si nos movemos para que Edwin pueda sí, verlo. Sí, sí, mejor, mejor. Entonces. Listo. Aquí estamos. Exacto. Estamos Entonces, en este punto, listo. Pongo la planta en, en la base que ya tengo de tierra. Sí. Y le voy a agregar. El resto de tierra, Perfecto. ¿cierto? A veces a, a mí las, con las palas a veces me embolillo, sí. prefiero la mano. <risa> <risa> bueno, entonces ya, mira, por todo ese espacio que yo tengo libre en la maceta, sí. lo lleno de la tierra. Que Pero... es una tierra que sabemos pues que tiene buen, buen abono. Sí, bueno, el abono, lo echa, no, la plántula no tiene el abono, para pasar aquí, aquí sí tiene abono. Eh, acá... Porque el abono, digamos, es el natural, digamos, o, o me estás diciendo que a este se le echa algún abono no. especial. No, eh, inicialmente, en el momento del trasplante, si yo acabo de, de comprar esta tierra, si sé que es, o de adquirir esa tierra, o de prepararla incluso yo, sí. y sé que tiene buen abono, en ese momento no es importante eh, agregar un abono adicional. Ah, oh, perfecto. Lo que estoy diciendo es que como le voy a agregar esta tierra que ya tiene, ya viene pues con, con buen abono, entonces... Abono orgánico, ¿no? Para que. Pues, sí, la gente idealmente orgánico. Luego veremos también cómo podemos nosotros mismos producir abonos eh, orgánicos en casa. ¿Cierto? Bueno, si te digo que. ¿Qué necesito yo para cuidar ya esta planta de aquí en adelante? ¿Me estoy saltando algún paso eh, importante? Eh, después de trasplantada. Después de trasplantada, No, se recomienda. Sí. Esto es lo único para terminar. Sí. Se recomienda ponerle una cobertura. ¿Cierto? Que puede ser la misma cascarilla de arroz. Sí. Esto lo que hace es que me va a también ayudar a que se preserve húmedo el sustrato. Perfecto, estamos este Entonces es toca. una capita que, que la cubre, también protege de, de animalitos, que se reseque el sustrato. Sí. Entonces mira, yo la trasplanté, le agregué tierra, eso le va a, a aportar nutrientes. No debo presionarla demasiado, pero sí hacerle un leve, eh, una leve, valga la redundancia, presión sin apretarla. Solo presión para que le dé estabilidad, sí. ¿cierto? Listo. Y a partir de ahí, ya, listo para empezar a cuidar tu mascota. Perfecto. Y yo, ¿en qué momento puedo empezar a sacarle hojitas para, para utilizarla? Listo, para... entonces... Esta planta viene de una plántula como esta, sí. pero acá ya vemos que tiene bastante follaje. Sí. Eh, tiene una, alti, una altura mínimo a partir de una altura mínimo de 15 centímetros puedo empezar a, a aprovecharla, sí. cierto. Si la voy a aprovechar para comidas, una que otra comida, una que otra infusión, una sí. que otra salsa, es una poda que además la estimula claro. para su crecimiento. Es como Exacto. con las puntas del cabello, uno se poda para que se estimule el crecimiento. Entonces a partir de ahí sí. podrías ya empezar a a aprovecharla. Muy bien. Cuidados básicos para aprovechar agua, idealmente eh, en horas donde no haya demasiado Esto, calor. ¿Esto lo puedo hacer en interior de la casa o tiene que estar siempre recibiendo sol? Cuidados básicos: riego y ubicación. Sí. Tienen que estar siempre las aromáticas, son plantas que necesitan sol directo. Uh -huh. Entonces, tampoco tengo que tener un solar y una finca. Perfectamente, en la ventana, en un balcón. Perfecto. Ideal es que mínimo cuatro horas al día tenga presencia de luz listo, solar y ¿cómo? directa. ¿Y, y cómo, cómo las cortamos? ¿Es decir, uno puede arrancarlas con las manos, las hojitas o tiene alguna...? Bueno, ¿pasamos de aquí a allá esta grande ya? Eh, ¿Cómo se a no. que ya creció? ¿No? ¿Con esta misma? Hagamos esa misma, Perfecto. sí. Porque con estas con la que vamos a hacer nuestro pez. Perfecto. Entonces de una vez para que... No importa que la hoja esté así de grande o así el sabor no va a cambiar. No. La Acá... albahaca será albahaca siempre... Acá la restancia. diferencia sí. entre estas dos es que es, es una variedad diferente. Esta es menuda, esta es otra variedad, pero con ambas se puede hacer el pesto. El pesto ideal para acompañar eh, unas pastas. Pizza, la base pizza. pesto. Uy, Delicioso. Bueno. Listo, entonces tengo mi planta de albahaca. Ya sé que la debo ubicar con luz, que debe tener riego todos los días. Si calienta mucho, si sube mucho la temperatura, a mañana y noche, dos días. Eh, a uno ya hablamos luego, a partir de los dos meses. Sí. Le debo, mira, sí. si yo quiero que eh, engrose el follaje, entonces cuando ella empieza a echar semilla, a echar eh, la flor, flor perdón, sí. se recomienda, si yo quiero que abunde follaje, se recomienda cortarle la florecita. ¿Dónde debo hacer el corte? Lo más cerca del vértice. Sí. ¿Cierto? El Vértice es como la, la Y entre dos. La Y, que de hecho ahí es donde están las yemas, por donde rebrota, rebrotan las hojas. ¿Listo? ¿Cierto? Esto lo debo cortar para que engrose el follaje y además lo puedo usar. Podrías hacer una infusión delicioso. o echársela a una limonada, le echas unas hojitas de esto y va soltando y te aromatiza delicioso. O sea que no la desperdicio, no la voy a desperdiciar. Eh, le puedo cortar todas las, las, las florecitas, algunas, o dejarla secar para que se ahí. Listo. Y ahora vas a hacer tú el corte, ya te mostré pues dónde es más o menos. Se debe usar tijeras sí. porque la planta, eh, si hago un corte muy irregular, puede quedar mucho tejido expuesto Perfecto. a que se le entren en, eh, microorganismos. Perfecto, voy a hacer el corte en esta. Y ideal el corte en diagonal, siempre. En diagonal. A hacer el corte y empezamos la receta. ¿Te parece? Sí, listo. Voy a. Aquí está. Bueno, puede ser que lo haya hecho bien. Tú me dirás. Y... Sí, sí. ¿Está bien? Sí, en diagonal. Porque si yo dejo el corte plano, sí. el agua se me va a empezar a reposar ahí y se me va a empezar a podrir ese tejido. Perfecto. Es como una herida. Eh, pero si lo hago diagonal, el agua que cae va a Bajar y a escurrir, entonces es ideal hacer el corte. Muy bien, la receta: estoy que me estoy que me pastas bien con salsa. Utilicemos este platito Listo. y vamos a empezar a hacer ahí. Eh, debes cortar más para más. hacer un buen pesto. Dime más o menos, Mira acá dónde? en el acá cerca de bien. esta ¿Sí? diagonal.